Amigas, amigos, amigos, amigas, bienvenidos a la 38ª edición del micro noticiero de UCI Deportes. Luego de la derrota ante Argentina, el DT de la selección peruana, Ricardo Gareca, puntualizó que es preocupante el rendimiento que ha tenido la selección peruana tras jugarse 4 jornadas de las eliminatorias. Sin embargo, resaltó que las chances para ir al Mundial siguen intactas. No esperábamos este arranque y bueno, lógicamente es un arranque malo, es preocupante. Realmente es una situación que nos preocupa y bueno, los factores, hemos enfrentado a muy buenas selecciones, pero más allá de haber enfrentado a muy buenas selecciones, es algo que debemos corregir. No hay ninguna posibilidad de que nosotros podamos ir mejorando en la medida que recibamos tanta cantidad de goles. Algunos se acomodaron mejor después de todo lo que nos tocó vivir a lo largo del año y a nosotros nos ha costado muchísimo. Ojalá que se pueda el próximo año revertir todo esto, ¿no? Gianluca Lapadula jugó sus 2 primeros partidos con la selección peruana. Sin embargo, los resultados fueron adversos y espera que para la siguiente fecha doble puedan recuperarse en la tabla de posiciones. No es un momento fácil, 2 partidos, 2 derrotas, pero yo creo que hoy todo el equipo hicimos un buen partido. Soy muy triste por el resultado, pero yo quiero agradecer a todos mis compañeros por cómo me recibieron. Muy bien. En momentos difíciles, toda la familia están juntos. Eso es el fútbol. Yo estoy seguro que la selección se levantará. Por otro lado, André Carrillo señaló que luego de estas fechas tratarán de ver los errores y corregir para los partidos de marzo ante Bolivia y Venezuela. Individualmente yo creo que tenemos que hacer más, ofensivamente hacer más, defensivamente hacer más. Esto es un cúmulo de muchas cosas. Yo creo que esto nos va a servir para corregir errores, así que vamos a seguir trabajando. No nos podemos esconder en este mal momento. Y nada, asumir la responsabilidad, que somos nosotros los únicos responsables de esta situación. Como todo el mundo lo sabe, ¿no? Tratar de sumar en los siguientes partidos, prepararnos bien en nuestros clubes, que ya nos dimos cuenta que con lo que hemos hecho no alcanza. El Tigre sumó 2 podios en Copa América y la clasificación a una Copa del Mundo luego de 36 años. Sin embargo, el presente no es el mejor. El último martes, Perú sumó su 3ª derrota en las eliminatorias. La blanquirroja cerró el año de las clasificatorias con un solo punto a favor que lo ubica en el penúltimo lugar en la tabla de posiciones. Las caídas frente a Brasil, Chile y Argentina dejan un saldo negativo en partidos oficiales del combinado patrio. Con Gareca a la cabeza, no se había perdido 3 juegos de manera seguida. La bicolor alcanzó su peor racha desde que el flaco está a cargo. Y de modo selección pasamos rápidamente a modo fase 2 de la Liga 1. Y es que este jueves inicia la jornada 7 del campeonato peruano. Mañana desde las 3 de la tarde en el campo de La Videna, Alianza Universidad de Huánuco enfrentará a la Academia Cantolao. En el estadio Miguel Grau del Callao, la Universidad San Martín mide fuerzas contra UTC de Cajamarca a partir de las 3:30 de la tarde. El viernes 20, Ayacucho FC se ve las caras con Cusco Fútbol Club en el Nacional de Lima a las 11 de la mañana. A la 1:15 de la tarde, chocará Cienciano del Cusco versus Atlético Grau de Piura en el Iván Elías Moreno. En el Coloso de José Díaz, Sporting Cristal y Universitario de Deportes protagonizarán el duelo estelar de la fecha 7. Cremas y Celestes se verán las caras a partir de las 5 p.m. El sábado 21 en Villa El Salvador, Carlos Stein enfrentará a Deportivo Binacional desde las 11 de la mañana. Mientras tanto, a la 1:15 de la tarde en el Alejandro Villanueva, César Vallejo y Deportivo Municipal se verán las caras. En San Luis, Deportivo Yacuabamba y Fútbol Club Melgar medirán fuerzas a partir de las 3 p.m. 30 minutos después, en el estadio Iván Elías Moreno, Alianza Lima y Sport Boys expondrán todo su poderío para salir de la zona del descenso. Finalmente, en La Victoria, Carlos Samanucci y Sport Huancayo se enfrentarán desde las 6 de la tarde.